¿Tienes miedo de morir? Por estos días, y quizá para algunos de nosotros, esté de renombre el tema del miedo a morir, por la muerte del cantautor vallenato, Diomedes Díaz, quien en una entrevista habló abiertamente sobre su miedo a morir. Pero yo diría que a mí me afectaría más la muerte mía. Eso sí me daría duro, porque no sé por dónde voy. ¿Usted piensa en la muerte? Todos los días, diario. ¿Qué piensa? No quiero morirme, le saco el cuerpo cada ratico. Yo no quiero morirme porque si fuera que, por ejemplo, yo supiera que de verdad existiría algo que uno se iba para otra parte y serviría de allá, porque como dice un dicho, ¿no? Uno sirve que la gloria y que yo no sé qué. Si yo supiera que la muerte, por ejemplo, uno sirviera más muerto que vivo, yo me muriera hoy. Pero yo no sé, hermano. No sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí. Pero no sé, no se sabe. Aunque yo sé que, imagínate, enterrado debajo de la tierra y con esos calores que hace ahora. Usted dice que usted no sabe para dónde va. Sí, diría mucho que estoy loco y miren ese hablando locura, pero es verdad, analice bien la situación y verá. Analícela. ¿Cómo? Sí, que uno debe cuidarse diariamente. Actuar sobre lo bien hecho. Sí. Porque si yo supiera, te repito, que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero debo ser Ernesto, no sé. ¿Cómo le gustaría morirse? Ninguna forma. A mí no me gustaría morir ni viejo. Bueno, de suerte que cuando yo llegue viejo, ya la ciencia está un poco avanzada, ¿no? Esa es la esperanza mía, pero a mí me gusta morirme. Bueno, a él le llegó mientras dormía, y a mi punto de vista es una de las mejores muertes para quien sabe para dónde va, pero aquel que no sabe si hay o no vida después de la muerte, si ignora este hecho, o si no lo cree, no tendrá tiempo de convencerse de estar equivocado y no habrá una segunda oportunidad, para enmendar la vida que llevase de orgullo y vanidad. No hablo de Diomedes Díaz, espero que entiendan, sino de todos nosotros, de las personas en general, que vivimos y que nos acostamos a diario en nuestra cama, esperando despertar al día siguiente sin pensar que no puede haber un mañana, y que habrá un despertar pero no en esta tierra, Dios quiera que sea a su lado, pero eso cada uno de nosotros lo sabemos dentro de sí. Si me preguntas si yo le tengo miedo a la muerte, mi respuesta sería una sola, no. Pero desconozco completamente mis reacciones en cuanto a este hecho en ese momento, es decir, no sé cuál será mi comportamiento en ese instante donde yo vea que dejaré el único mundo y estilo de vida que conozco. Yo espero que Dios esté conmigo en ese momento, como lo está cada minuto de mi vida, para que me dé la fuerza necesaria, la alegría, la sabiduría y las palabras adecuadas para dejarles a mis seres queridos en el momento de mi partida. Casi todas las civilizaciones antiguas, por no decir que todas, creían en la vida después de la muerte, y aun todas las religiones lo creen, aunque ese tema en realidad no venga al caso. Sí es bueno que empieces a pensar que hay vida después de la muerte, porque realmente la hay. Bien, si tienes miedo a morir, ¿cómo se puede opacar ese miedo? Bueno, pensando que hay vida después de morir, ¿cómo será esa vida? Jesucristo dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay, es decir, que todos estamos invitados a morar en la casa de nuestro Padre Celestial, Dios. ¿Cómo es la casa de Dios? Imagina la mejor suite del Hotel Burj Al Arab, el mejor hotel del mundo, el único hotel 7 estrellas, la mejor habitación de este cuesta 24.000 euros, ahora piensa que nuestra habitación celestial es muchísimo más lujosa, y lo mejor es que la estadía es permanente y gratis. Bien, eso por el lado de Dios, y no quiero hablarles del otro destino, porque si no más miedo le toman a la muerte. Para no tenerle miedo a la muerte, se necesita creer que hay un destino después de ella. Nosotros los cristianos creemos con el corazón que hay vida después de la muerte gracias a Cristo Jesús, por eso quien es un cristiano verdadero no tiene miedo de morir. Prueba de ello, fue en el siglo I después de Cristo, donde el cruel Nerón tomaba familias cristianas y las echaba al Coliseo con leones y tigres, para que los devoraran. Sin embargo, para Nerón era un martirio, pues estas familias cristianas entonaban himnos de alabanza y gloria a Dios, sin siquiera inmutarse de lo que ocurría a su alrededor, las bestias desgarrando a los hijos de los brazos de su madre. Sin embargo, ellos en su corazón pedirían a Dios perdón por quien les provocaba este tormento. Así debemos ser nosotros, que aun sabiendo que vamos a morir, por alguna causa, nunca apartarnos de ella, confiando en Dios de todo corazón. Ese miedo se desvanecerá, y no encontrarás nada más placentero que saber el hecho de que vas a morir, y entonces serás un hombre de fe como Pablo, quien pronunció estas palabras.
palabras, cuando sabía que iba a morir. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mi consejo para ustedes es el siguiente: no se engrandezcan en sus trabajos, no se engrandezcan con su dinero, porque como el césped que crece verde y fulgurante en la mañana, en la tarde está marchito y seco. Esto significa que no te arraigues mucho a las cosas materiales, porque la vida es muy corta. Si tienes hijos o nietos, o aún si eres joven, y te miras al espejo, y ves a un niño, vas a ver lo rápido que has crecido, y lo rápido que se ha ido la vida. No malgastes tu tiempo en cosas vanas, busca a Dios de corazón. No desperdicies tu vida acumulando riquezas, que serán para otros. No malgastes tu vida en rencores, porque la vida es muy corta, es como un soplo. Busca a Dios de corazón, pídele que te ayude a superar el miedo a morir. Él te enseñará a vivir feliz, sin preocupaciones, aun sabiendo que hoy en la noche vas a morir. Bien, eso es todo amigos, espero que les haya gustado, like y suscríbete, comenta el video y comparte. Hasta pronto y Dios los bendiga. Pero Dios demostró su amor por nosotros así. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8.